Cultura Conectada. Para reconocernos en nuestra diversidad. En nuestra identidad, memoria y patrimonio compartidos. Para celebrar y defender la vida. Pues la humanidad ahora se debate entre una supuesta reactivación y recuperación económica que solo se garantiza para unos cuantos. El camino no es salvarse y sobrevivir, el camino es defender la vida, un camino que hay que renovarlo constantemente. El Pauca Raymi es el espacio-tiempo para la purificación y la renovación. Entenderlo es lo que nos proponemos en esta jornada. Vivirlo y compartirlo será el siguiente paso. Pues esta noche contamos con la valiosa presencia de Jumandi Chimba, Castelo Hacho y Nicolás Taco. Recibimos a Taita Nicolás Taco, guía espiritual de Caminantes del Kapak Ñan. Oyentes, a todos los amigos, compañeros, también doy esa gratitud por la vida, por el Inti, por el sol, por el fuego, que día a día nos está dando esa energía de vivencia. Por eso también a la Ashpamama damos esa gratitud. A través de esa energía, de esa luz, este conversatorio sea tan productivo para todos nosotros y para todos los que escuchan y para toda la vida, o sea, para todo el mundo, para toda la naturaleza. La pregunta de que, qué debemos hacer en este caso, sobre que realmente el gobierno está, mejor dicho, está imponiendo así a la fuerza que todos seamos vacunados. Lo más importante, pienso, debe ser también de que cada uno debemos cuidarnos. Es necesario protegernos. Es necesario llevar todos los de bioseguridad. Pero el asunto de la vacuna, yo pienso de que tiene que ser la decisión de cada persona. Si una persona cuida todos sus bioseguridad y está atento en su alimentación, en su forma física, pues pienso de que tiene su autodefensa, crea su autodefensa. A lo menos en el mundo indígena yo pienso de que a través de su alimentación, a través de las plantas, se puede cuidar. Pero si se descuida o la persona se dedica a curar, ha habido algunos compañeros, algunos yachas, ellos se dedican a curar. En esa curación pues recibe esa enfermedad, tal vez de pronto no tomaron todas las precauciones. Pero si la persona tiene ese deseo de vacunarse, pues puede hacer, ¿no? Puede, nadie le puede impedir. Pero habrá algunas personas que digan, pues yo no quiero vacunarme o nunca se ha vacunado. Entonces, en su sistema inmunológico, pues en sus células está apto, ¿no? Para contrarrestar, o sea, para no recibir. Como la economía también bien dijo, la economía se estanca, la economía se para. Pero si todos nos cuidamos, pues puede avanzar la economía. Si todos nos estamos en ese trance con esa biosalud, pues podemos generar. Podemos, pero si hay aglomeraciones, a veces no toman en cuenta, y visto, ¿no?, en centros comerciales o en mercados, hay personas mayores, hay personas, niños, no tienen su máscara, no se lavan la mano, no cuidan la distancia. Pero si no, pues hay una recomendación también, que todos debemos recibir el baño de sol, por lo menos 5 minutos. Si no puede todos los días, por lo menos 3 veces a la semana.
también de las cosas que estamos cargados en el trajinar de la vida, estamos aislados de la tierra. Estamos usando zapatillas o algún calzado que es sintético, no es de cuero, entonces no hay contacto con la tierra. Necesitamos contactar con la madre tierra. La madre tierra procesa nuestra energía negativa o cualquiera malestar que tengamos en el cuerpo, se puede canalizar y mandar a la tierra. Eso también podríamos hacer, si es posible, todos los días, o unos minutos, o caminar, o si no, pues 3 veces al día. Y porque siempre estamos con los zapatos con aislantes con la tierra. Y lo mismo en la parte de arriba también tenemos el aislante. Son dos energías que está constantemente con nosotros. La energía del cosmos, del Pachacamac, y también la de la Aishpamama. Entonces necesitamos conectarnos a esa energía. Esa energía se cruza en el ombligo. Entonces cuidar mucho nuestras emociones, porque la parte emotiva también nos afecta. Si tenemos mucha preocupación, siempre estamos pensando en ese malestar de que nos va a pasar esto, de que vamos creando ciertos elementos negativos dentro de nosotros. Para que eso no suceda, pues necesitamos también canalizar esa energía, la energía de la tierra y la energía del Inti Taita. A continuación recibimos a Jumandi Chimba. Jumandi Amaru Chimba Santillán es indígena Quitucara, docente universitario, directivo de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Quito, responsable del área de comunicación y educación, coordinación de la red cultural ADN Runa. Jumandi Chimba nos compartirá los saberes y prácticas del Tumarina en el espacio-tiempo del Pauca Rain. Primero quiero agradecerles a ustedes por la invitación realizada para nosotros como organizadores de uno de los de las festividades más grandes de Imbabura, que se realiza en el entorno de los carnavales, pero en función del Pauca Raymi. En primera instancia quiero invitar a toda la comunidad, a todas las familias que en ese entonces, en los carnavales, tienen su feriado, tienen su espacio para recrearse, que puedan ser partícipes de muchas actividades de renombre nacional e internacional que vamos a realizar. Aparte de eso, también quiero comentarles que como Agato Pauca Raymi estamos organizando diferentes actividades culturales, recreativas, deportivas, aparte de la ritualidad, aparte del agradecimiento y el reconocimiento a los taitas y a las mamás. Entonces nosotros vamos a realizar un homenaje a taitas y mamás en el entorno de este espacio, ya que ellas han sido las personas que más vulneradas han sido por la historia, por la sociedad en sí. Esa noche nunca más volví a reír. Entonces también nosotros estamos organizando conciertos, que claro, a todo el mundo les gusta el tema artístico, el tema cultural. Nosotros estamos armando conciertos de música nacional, música latinoamericana, música internacional. En esto estamos trayendo artistas desde Perú a Max Castro. Sí, vamos a estar con los mejores exponentes de la música latinoamericana también. Mejor dicho, los mejores exponentes de Otavalo en un solo escenario, donde vamos a estar con Chari Hayak, con Sairi Kotakachi, el cantante de Chari Hayak. Vamos a estar con Caracol Gramal de Wiñaipa, vamos a estar con David West, vamos a estar con Amigos Millonarios en un solo ensamble. Se ha logrado por primera vez en la historia crear un ensamble donde los mejores exponentes de la música, de la tradición otavaleña que ha demostrado hacia el mundo,
estén en un solo escenario. Después vamos a tener también una noche donde va a estar Yarina, uno de los más grandes exponentes de la música otavaleña, que hace algunos años se presentaron hasta en Dubái por su trayectoria misma, ¿no? Y el Paucarraimi es el que abarca todas estas ritualidades, todas las actividades culturales, recreativas, deportivas. Y uno de estos días, específicamente el primero de marzo, es el día donde se realiza el Tumarina. Es el martes primero de marzo. Lejos de ti, voy a... ¿Qué es el Tumarina? El Tumarina es una de las ritualidades ancestrales de los pueblos de acá del norte de Otavalo, de Imbabura, podríamos decir, norte del Ecuador, donde la abuela, los abuelos, la madrina, la mamá, las personas ancianas, iban en la madrugada a las vertientes más cercanas, recogían flores silvestres en el camino y le hacían el Tumarina, es decir, traían agua de la vertiente, recogían las flores de del camino, flores silvestres, y con esa agua una especie de bendición, podríamos llamarlo con términos más hispanos, que le colocaban en la corona del Tumarina, donde a todos los niños lo que decían los abuelos es que en este momento lo que queremos es que tomes la energía de la vertiente, la energía de las flores silvestres y esta diversidad que existe en la naturaleza, te ayude a guiar, a encaminarte, a seguir estos pasos que nosotros hemos mantenido durante siglos. Lamentablemente, ahora se van secando las vertientes por el mal cuidado de las personas, por diferentes circunstancias. Entonces, empezó en un proceso de deterioro de la ritualidad. Sin embargo, acá en las comunidades rurales o ancestrales en Otavalo o en Imbabura en general, se ha empezado a nuevamente a revalorizar, a retomar y a fortalecer el Tumarina, a tal punto que ahora ya diferentes comunidades en ese mismo día, pero en diferentes horarios, en diferentes espacios, hacen su Tumarina. No, nunca olvidaré. Ahora ya no es como antes, que la abuelita iba a la vertiente a coger las flores, a coger el agua. Ahora la comunidad entera se va al lugar ceremonial, al espacio donde el yachak se encuentra, donde la mama se encuentra, a pedirle que le haga el Tumarina, porque lamentablemente, como les comento, se ha ido rompiendo este encariñamiento con la naturaleza. Agato, la comunidad a la que yo pertenezco, es una de las pocas comunidades guardianas de la quinja. ¿Qué es la quinja? La quinja es una puerta que los abuelos o las abuelas dicen que es la que conecta al mundo espiritual con el mundo terrenal. Esperando tu regreso. Es un arco con ventanas, pero las ventanas están hechas con flores, están hechas con tuctu de maíz, que es las flores del maíz, con claveles, que es la flor que conecta, según los pueblos de acá del norte, dicen que el clavel es la flor que conecta con la naturaleza, que conecta con la vida, que conecta al ser humano con el mundo espiritual. Quinja también está utilizado dentro de la arquitectura o dentro de la construcción, porque la quinja significa entrelazar. Y entrelazar para nosotros es hacer este lazo, esta conexión directa entre el mundo moderno, el mundo espiritual y el mundo espiritual y el mundo moderno o el mundo actual. Que fuiste mía. Este año que pasó, en el 2021,
murió una de las mamas guardianas de la quinja el día martes de carnaval, que es el 1 de marzo en estas fechas. Ella desde Limbabura bajaba con toda una con toda su alegoría y se organizaba la comunidad, tenían los pendoneros y bajaban con gaitas desde Limbabura y no importaba si estaban jugando fútbol, si estaban en algún concierto, no le importaba nada, porque lo más importante para ella era el Tumarina y era el pasar con esta puerta que conecta el mundo espiritual con el mundo actual hacia la comunidad. Pues a continuación recibimos a Taita Castelo Hacho. Taita Castelo Hacho es un guardián de la sabiduría antigua, la medicina indígena y valores culturales de la espiritualidad nativa de los Andes. Es sanador y terapeuta de las montañas del Ecuador en la mitad del mundo, con más de 40 años de experiencia en fitoterapia y medicina natural. Taita Castelo Hacho nos compartirá los saberes y prácticas para la renovación del camino en el espacio-tiempo del Pauca Raymi. ¿Cómo debemos tomar esta situación? ¿Cómo llegar a los nuevos tiempos? En realidad, diciembre tuvo una gran disipación. Mucha gente estuvieron felices bailando en los eventos y en las chivas por las fiestas de Quito, enfiestados por la Navidad y por la falsa llegada del Año Nuevo. Desde luego, con esta pandemia del COVID-19, mucha gente está extrañando visitar, abrazar a su familia, y se olvidaron y se descuidaron de que estamos viviendo tiempos difíciles. Pues, no debemos olvidar que un libro sagrado dice que en la sangre está el alma, y el alma se construye mediante las siete ventanas de esa misma alma, mediante las siete ventanas del Hanan Pacha, o los sentidos de la parte superior de nuestro cosmos cuerpo. Nuestros damautas nos enseñaron que el hombre fue creado como una célula principal que da vida a esta esfera, a la Aspa Mamita. Cuando el amor llega así de esta manera. Pero hoy las criaturas son una célula enferma y semidestruida. ¿Por qué se da esto? Por los pésimos hábitos en su forma de pensar, en su estilo de vivir, con sedentarismo, estrés, mala alimentación, pésima alimentación y también escasez, podemos decir en la parte económica, por la falta justamente de trabajo y la falta de comprensión del gobierno, que justamente como decía nuestro hermano, pues no permite una apertura en realidad a un trabajo. Se ven cosas totalmente absurdas en esta situación económica. Cuando le sueltan las riendas, en forma común, la humanidad hoy está dormida. Tienen un dopaje de conciencia por las malas comidas. Creen que comer comida chatarra, hamburguesas, perros calientes, hot dogs, arroz, papas con fideos, piensan que por tomar gaseosas como la Coca-Cola van a ser felices, cuando lo que les espera son enfermedades, porque están envenenando su sangre, y la sangre es la que genera la vida, la fuerza, la energía. Su alimento en las fiestas a diario son carnes llenas de hormonas, comidas atestadas de saborizantes químicos, bebidas con el veneno llamado azúcar, los preservantes y los pesticidas en todas las comidas. Por esta situación, las consecuencias más visibles de los cuadros degenerativos de salud se ve en la mayoría de gente: desequilibrio emocional, aumento del colesterol, sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas cardíacos, enfermedades del corazón, o sea, lo que se llama envejecimiento prematuro, y la aparición de indeterminados tipos de cáncer. La humanidad hoy se ha olvidado de cómo vivir en común unión con la naturaleza. Se ha olvidado de la cultura de nuestros abuelos, y es importante tomar en cuenta esto y dejar de ser huérfanos de madre, acercarnos más a la Pachamamita, a la madre naturaleza.
podemos hacer para una autocuración natural? Por favor, pongan atención. En síntesis, tenemos que tomar y recordar 5 puntos básicos. Tenemos que recordar que los mejores médicos del mundo están en tomar sol. 1. Por la mañana, desde luego. 2. El sueño y el descanso físico temprano. Eso recupera la energía. 3. El ejercicio diario activa el sistema inmunológico. 4. Una dieta natural sana fortalece y no enferma. 5. Importantísimo, cuidar el mundo emocional de los pensamientos. Eso tienen que ser alegres, armoniosos y no guardar sentimientos negativos. Porque cuando una persona está alterada, las glándulas suprarrenales segregan adrenalina que acidifica y oxida la sangre. Esto resta defensas a nuestro organismo. Pero hay otra cosa muy importante que también tenemos que recordar, y es la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios y de todas las enfermedades físicas, anímicas, mentales y espirituales. Para despertar nuestra salud, debemos activar justamente esa disciplina de madrugar y de hacer deporte. Actividad con ejercicios, meditación, puede ser yoga, artes marciales, tai chi, bueno, tantas técnicas que hoy se dan. Eso purifica la mente. Ahí se va despertando y activando nuestra energía y la conciencia. Recordemos que es un mandato principal en nuestra cultura la maquilla. O sea, no ser flojos, no ser vagos, no ser perezosos. Ahora, si una persona ya está enferma, ¿qué se puede hacer? Tenemos que recurrir nuevamente a nuestras formas de medicina ancestral. Tenemos que recurrir nuevamente a las plantas maravillosas de la naturaleza, como está diciendo nuestro hermano. Pues hay gente que está trabajando, que están comiendo de una forma más sana, que están tomando plantitas medicinales, que eso, en realidad, la naturaleza tiene todo un arsenal de plantas medicinales y nutricionales naturales que ayudan a combatir bacterias, virus, parásitos e infecciones de toda índole. La naturaleza está llena de antibióticos y oxidantes poderosos. La ventaja que la mayoría de ellas tienen es que no tienen efectos secundarios. Ellas han sido el método de curación mente-cuerpo, esto ha sido utilizado por las diferentes poblaciones en el mundo entero, no solamente aquí en Ecuador, en el mundo entero, desde hace miles y miles de años. Las únicas plantas con hematógenos y hematóxicos son las plantas alucinógenas. Plantas que tienen psicoactivos, esas no las recomiendo. Hoy en la actualidad eso no se recomienda, a pesar que algunos pueblos, pues hoy ya se está haciendo comercio de ello. Vamos a hablar de las plantas antibióticas y vasodilatadoras más comunes y más importantes que hoy en la actualidad se conoce. El ajo, por ejemplo, es un anticoagulante beneficioso para la trombosis y para la arteriosclerosis. El ajo es un potente antibiótico natural, elimina microorganismos y evita infecciones peligrosas, disminuye el colesterol malo y los niveles de grasa de la sangre, reduce la presión arterial, hace la sangre más líquida, tiene un efecto anticoagulante, o sea, dentro de los antibióticos que mejor se deben utilizar en la medicina natural, el ajo. También tenemos una resina que es muy importante, que la recolectan las abejitas y se llama propóleos. Son una resina de los árboles recolectadas por estos himenópteros. Este es un poderoso antibiótico, antiséptico viral, antiinflamatorio natural. Combate microorganismos al por mayor. Esto ya se estudió en Cuba, especialmente hace muchos años, y ellos descubrieron que esto es un elemento incluso anticancerígeno. Disminuye las inflamaciones
y calma los dolores. Otro elemento antibiótico, antiinflamatorio natural muy importante y que es importante dentro de los suplementos dietéticos porque tiene vitaminas y muchos aminoácidos, es la sábila. La sábila tiene aminoácidos y enzimas, recupera el funcionamiento correcto del páncreas y la correcta producción de insulina. Por ello es tan importante para diabéticos. Así que recomendamos la sábila. El tomillo también es un particular antibiótico para la sangre. Tiene capacidad de ser bacteriostático, es decir, que evita la reproducción de estas bacterias, de estos elementos que afectan la salud. Así que hay que utilizar también el tomillo. El jengibre, excelente circulatorio vasodilatador. Este es anticolesterol, tiene un poder antidiabético, antibiótico selectivo, ya que es muy fuerte a la hora de combatir bacterias. Uno de los elementos que no fue no estaba dentro de nuestra cultura porque se utilizó mucho es el eucalipto. Es excelente ayuda para las enfermedades del aparato respiratorio, tiene propiedades antiinflamatorias, es un poderoso antimicrobiano. Sirve como expectorante antitusivo. Posee atributos antisépticos especiales. Así que hay que utilizar también en las vaporizaciones, en las gárgaras y también como una toma especial el eucalipto. Hacer un diálogo con nuestras comunidades, con nuestras familias y regresar nuevamente a estos elementos que hace que recuperemos nuestra ansiada salud. Mejor Ecuador. Despierta tu conciencia los domingos de 6 a 7 de la mañana por Radio Pichincha y Pichincha Comunicaciones. Caminantes. Caminantes. Caminantes.